carnaval de Tecuamuchilanga, le dio al burundanga, le hincha. Y no siga con el tongo, le dio al borondón, con borondón, le dio al bernabé. A ver, es que realmente la mejor de las estrategias para nuestro equipo es, nada, ponérselo fácil, dejarles que ellos sean como son de maravillosos y como son de prodigiosos. Creo, lo siento por los demás, está muy bien que participen, pero el equipo ganador... Solo nuestros. Son geniales. Que disfruten del momento y los nervios son buenos también para subir al escenario, ¿eh? Porque te hacen arriesgar. Mira, yo le decía a Tony, creo que hay una frase que a mí me ayuda un montón, dice, nunca pasa nada, aquí ellos no vienen a examinarse, vienen claro. A disfrutar, vale. A estar en el patio del colegio y hacernos levantarnos a todos del sofá y de los asientos. Pues es especial, es bonito porque realmente nosotros aprendemos de ello. Es una frase que se repite mucho, pero es verdad, ellos tienen mucha más experiencia y yo siempre desde pequeñito me ha encantado escuchar a los abuelos, aunque ellos son jovencísimos, no vayamos a tener un lío aquí, pero hay que escucharles porque cuando se escucha se aprende. Es muy fácil, es sencillo, las demás voces son diferentes. La senior tiene esa cosa tan especial de gente que es madura y que tiene muchos kilómetros a sus espaldas. Es difícil darle, o sea, un consejo a ellos. O sea, muy difícil porque hay muy pocos peros. Simplemente es darle las herramientas. Claro. Feliz, porque quien me conoce sabe que antes de conocernos, antes de ser familia, antes de ser amigos, es una persona que admiro muchísimo, que tiene un talento increíble, un grandísimo músico, un cantante soberbio y me ayuda mucho. Y aparte, pues, la parte personal, siempre nos divertimos cuando estamos juntos, nos reímos mucho, así que es muy fácil, es un auténtico regalo. Hace que todavía sea más especial esa bonita experiencia. Sobre todo, hacerlo con el corazón. Y incluso puede ser que no estemos de acuerdo en muchas cosas. Lo dudo, como dice la canción, lo dudo. La verdad es que yo le aconsejaré lo que yo vea, lo que yo sienta, pero ya te digo que somos muy parecidos, ¿sí? Porque es que cuando estamos en momentos personales en casa o en su casa o en la mía, escuchando música siempre coincidimos en lo mismo, e incluso en los artistas que nos gusta. Nos gusta, ¿no? Sí, nos gusta, sí. Lo bueno, sí. Es lo que hay. Nos gusta. Lo he dicho en una ocasión, yo creo que la variedad nos va a permitir tener un show muy, 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 muy potente. Todos son muy diferentes, tienen muchísima personalidad y tienen mucha calidad. Sí, son gente que tiene musicalidad, que tienen swing, que tienen tempo, que tienen mucha melodía, que son muy afinados, que tienen una personalidad muy bonita, tienen un alma muy, muy, muy bonita, una luz muy blanca y creo que abrazan fuerte, ¿sabes? Realmente no va a dejar indiferente a nadie, son muy especiales. Tienen genialidad. ¡Ey! Son geniales. ¡Olé! Entonces, por eso son ganadores. Te lo puedo asegurar. Son geniales.